no ha contestado a la pregunta, como era obvio. Lo que es obvio es que usted disfruta cada vez que puede hablando de cloacas, pero también, después de todo lo que vamos descubriendo, señor Iglesias, lo que parece claro es que la cloaca es el hábitat en el que usted se mueve como pez en el agua. ¿No siente bochorno, señor vicepresidente, de utilizar la naturalización del insulto para amedrentar a los periodistas que le sacan los trapos sucios por el caso Dina Iglesias? Muchas gracias. Le recuerdo que la pregunta es la que consta en el orden del día. Tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias por la pregunta, señor Maroto. ¿De verdad viene usted aquí a hablar de libertad de prensa y de amedrentar a periodistas? ¿Sabe lo que es amedrentar a periodistas? Amedrentar a periodistas es lo que hacía Soraya Sáez de Santamaría, maniobrando para que algunos perdieran su trabajo. Atacar la libertad de prensa es untar con dinero público a medios afines. Atacar la libertad de prensa es hacer ruedas de prensa por plasma desde Moncloa sin contestar preguntas. ¿Sabe lo que es atacar la libertad de prensa? Después del peor atentado que se ha producido en España, convocar a los principales directores de periódicos de España a la Moncloa para mentirles sobre la autoría porque tenían miedo de perder las elecciones. Esos son ustedes, señoría. Senador Maroto Aranzábal. Sí, gracias, presidenta. Los insultos a los periodistas son injustificables, sean desde las redes sociales o en cualquier otro formato. Esta frase no es mía. Esta frase es de una compañera de su gobierno, Margarita Robles, ministra de Defensa. Y esto es lo que pensamos todos los que le hemos visto señalar a periodistas como Vicente Vallés, Esteban Urriztieta o Eduardo Inda desde la sala de prensa de Moncloa, simplemente porque no comulgan con lo que usted ha dicho o, lo que es peor, con lo que usted ha hecho. Y eso se llama señalamiento de periodistas. Por favor, no venga con ocurrencias como las que ha contado de algunos compañeros míos o como la que tuvo el otro día, que incluso me aludía a mí, diciendo que también había señalado a no sé qué periodista por una pregunta incómoda. Pero es que a usted nadie le cuenta que cosas como esa, que esa entrevista, por ejemplo, es cuando yo era portavoz en la oposición en un ayuntamiento y que el programa y el periodista siguieron en antena durante más de 2 años. Mire, si usted necesita taparse las vergüenzas con bulos, al menos búsquense bulos que sean creíbles. A usted, señor Iglesias, lo que le gusta es ser el que controla, no ser el controlado. E ir por la vida haciéndose la víctima de complots que solo existen en su imaginación. En nuestro país la prensa es necesaria porque con ella se garantiza la pluralidad de ideas y el debate. Y a veces te critican y a veces no, pero tienen que ejercer su trabajo desde la libertad. Decía Dürrenmatt que son tiempos tristes aquellos en los que hay que luchar por defender lo obvio. Pues aquí estamos con usted, señor Iglesias, en mitad del año 2020... enseñándole al vicepresidente del Gobierno de España lo que es la libertad de expresión, lo que es el derecho a la información. Así que mire, uno, naturalizar el insulto no se ajusta a la democracia. Dos, atacar a periodistas que no le gustan no se ajusta a la democracia. Y tres, ocultar un caso como el Dina Iglesias no se ajusta a la democracia, por mucho que a usted le encantaría cambiarles las mascarillas a los periodistas por mordazas, que por cierto, eso lo lleva usted bien dentro, porque usted considera que en la España de Sánchez se puede señalar a los periodistas como en la Venezuela de Maduro. Pero, ni usted es tan poderoso para poder señalar a los periodistas, ni este país, España, tiene una democracia tan débil como a usted le gustaría. Por eso vamos a defender a todos los periodistas y le aseguro que ni ellos ni nosotros vamos a ser callados por alguien como usted. Muchas gracias. Gracias, señoría. Vicepresidente segundo del Gobierno. Gracias, señora presidenta. Gracias, señor Maroto. Fíjese, a mí los insultos no me gustan. ¿Y estará usted de acuerdo conmigo en que pocas figuras políticas hay en este país que reciban tantos insultos como yo? Y precisamente, como recibo muchos,
Algunos vienen de sus filas. No solamente lo recibo yo, lo recibe mi padre simplemente por ser mi padre. Que su portavoz parlamentaria llamó terrorista a mi padre simplemente por ser mi padre. Y aún así entiendo, señorías, que los insultos, que son muy desagradables y que ojalá no existieran, forman parte de esta realidad. Cada uno podemos tener los instrumentos jurídicos para intervenir si pensamos que los insultos se han pasado de madre. Y la crítica también. Le voy a leer una cita. Yo no tengo que mirar el nombre del autor para leérsela. La libertad de expresión es un valor fundamental y cuando un periodista critica a un político que ejerce la libertad de expresión, también se puede ejercer a la inversa. Es un derecho que podemos ejercer todos los ciudadanos al margen de nuestra condición. ¿Sabe de quién es esta frase? De la Clara Zetkin de la política española, Cayetana Álvarez de Toledo. Usted tiene que estar de acuerdo con esto. Lo que pasa es que da la impresión de que usted está de acuerdo si lo dice la señora Álvarez de Toledo, pero se lo digo yo, no. Y eso le quita a usted muchísima credibilidad. Nadie como ustedes en este país ha atacado de manera tan vil y tan desvergonzada la libertad de prensa y ha amenazado a periodistas. Creo que deberían ser ustedes un poco más prudentes y tener una pizquita de decencia, señoría.